Bueno, Atea significa puerta. Este era un almacén antiguo de la aduana. Se conserva lo que es la estructura principal para recordar al público y... Bueno, y esta es la bodega del Sor Chico, como Daniel lo define, un gusto, un placer, donde hay más variedad de 700 vinos, donde Mike obtuvo la nariz de oro de Vizcaya. También es de eventos privados y uno de los lugares muy importantes de esta casa. Muy bien, y este es el inglés por la decoración, un estilo elegante, clásico, por la madera, para eventos privados. Aquí tuve el honor de conocer a Robert De Niro cuando tuvo una exposición en el Guggenheim por obras de arte de su padre. Y cenas privadas de muchos políticos y eventos muy importantes familiares. Para mí es uno de los preferidos por su comodidad, por su elegancia y terminaron por lo de la cocina y el servicio. Bueno, y este es el aula de cocina, un ambiente diferente al restaurante, un poco moderno, vanguardista, con diferentes estilos de luz, casi mil estilos. Y esto de Daniel da clases de cocina a gente apasionada por la cocina. Y este es el Versailles, es el salón principal de Sor Chico, donde manifiesta todo su esplendor, la elegancia y la vanguardia al mismo tiempo. A mí me gustaría recalcar que esta casa ha sido la universidad para mí. He aprendido el servicio de sala a lo largo de 2 años. Ha sido para mí un paso muy importante. Y tengo el gusto, por no presumir, de haber sido el primer camarero en ser un poco aplaudido ante 30 personas por la explicación de un plato en este salón. Ahí venga, unas palabras. ¿Qué tal el Sor Chico? Bueno, esta es la Universidad de la Cocina. La Universidad de la Hostelería Vasca. ¿Has aprendido mucho? Mucho, en cocina y en sala. Bueno, y esta es mi casa. Watch them.
Todo el mundo te va a echar de menos, todos, hasta Jerry te va a echar de menos. Y lo único que deseo es que descubras cuál ha sido el verdadero propósito de este viaje y de esta aventura. Nada, que gracias por todo y por los momentos, que me has hecho mucho reír y que te vaya todo bien. Bueno, Randall, hemos hablado de mucho y hemos pasado mucho tiempo juntos. Hemos disfrutado de ti, la verdad. Hay una conversación latente, continua y constantemente que tú tienes que descubrir y ver el significado de las cosas, de todo lo que hemos hablado. Espero que todo este tiempo que has estado aquí le haya sacado el mayor provecho posible y sobre todo, piensa una cosa, estamos de paso, ¿vale? Te deseo muchas bendiciones y que lo pases muy muy bien y que te salga todo lo que tú quieres en la vida. Hasta siempre, Randall.